Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. La ciudad portuaria de Oporto acoge el Estadio do Dragão, donde domina el color azul. El himno nacional de Argentina resuena en el estadio. Ponernos los pelos de punta, llega el momento. Encuentros que todo el mundo está esperando entre dos clubes importantes. Un regalo para todos los que estamos aquí. Seguro, seguro. Y el hecho de que esto sea solo un amistoso sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disputado. La afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? ¡Salta para rematar! ¡No! ¡No ha podido convertir! El remate no ha sido todo lo limpio que podía ser. Me parece a mí que buscaba más la potencia. Leandro Paredes. Lo Celso. Argentina trata de buscar esa chispa. Dentro del área. Lerma. Campuzano. Duván Zapata. Cuadrado. La controla Agüero. Efectivamente, es falta. Messi. ¿Para dónde Vargas? Una parada de mucho mérito. Ha calculado a la perfección la altura de la pelota, ¿eh? Aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. Y ahí está el destinatario de ese pase. Mina. La envía al área. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Balón en largo. Busca una buena jugada. Campuzano. Busca una buena jugada. Se lanza expeditivo. Mete el pie y se lleva la pelota.
desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡Arriba y cabezazo! Argentina trata de crear juego. Pase largo hacia adelante. Quiere subir el ritmo. La controla Messi. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Se hace con ella. Messi consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Lo Celso. Leandro Paredes. Se hace con ella. James. Suena el pitido que señala el descanso del partido. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Colombia entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival. No hemos visto movimiento en el marcador y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comenzó el partido. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. Colombia, para mí lleva la voz cantante, ¿eh? Tal vez el marcador diga otra cosa, sí, ¿verdad? Pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos, yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar. James Rodríguez. ¡Esas no se perdonan! Leandro Paredes. ¡Balón templado! ¡Messi! ¡Qué forma de irse! La falta ha sido clara. Está claro que si un jugador se ve superado en circunstancias como esta, no le queda otra que realizar falta dentro del área. Pudo ser tarjeta. A mí, desde luego, me dio la impresión que lo merecía. Asistente ha señalado fuera de juego. Ahí van los cambios que estábamos esperando. Correa va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro. Vamos a ver bastante movimiento en la delantera. Balón largo del portero. Correa. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Duván Zapata. Cuadrado. Nada, no hay movimiento. Saque de puerta. La manda arriba. Argentina trata de buscar esa chispa. Barrios. Balón para arriba. James. Está hecho un mago del balón. Decide jugar por la izquierda. Y es justo el disparo. Increíble, Carlos, increíble. Las tablas se rompen por fin en la segunda mitad. Una ejecución de bellísima factura.
Terminamos el encuentro con 1-0. Bueno, el 1-0 sube al marcador, pero ojo, ojo, que queda tiempo de sobra. Ocampos. Falta. La acción ha sido clara. A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo, La defensa quedó desprotegida y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos es algo inevitable, la verdad. Han atajado el peligro. ¡Qué buen pase! ¿Podrá disparar? Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. ¡No le queda otra que apretar! Sí, no tiene más remedio. Se hace con ella. La controla Messi. Vuelca hacia la derecha. ¡Pase genial! Cuadrado. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La controla Messi. La controla Agüero. ¡Va a marcar! ¡Ocampos! ¡Y lo sigue! Para desesperación de su rival, el balón ha entrado. ¡Gol! Apenas queda tiempo de reacción y deja el partido casi zanjado. La afición enloquece en la grada. Lo ha hecho muy bien en la primera tajada, pero nada que hacer en el segundo disparo. Vaya error tan grosero, ¿eh? Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Entramos en el tramo final del partido, con el marcador de nuevo igualado. Bueno, bueno, esto es un escándalo. Tienen que jugar rápido, será demasiado tarde. Mina. Decide mandarla hacia adelante. Dentro de área. ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Será la última jugada. Ha conseguido despejar la bola. Messi. La controla Agüero. Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Empate y gracias. Nadie ha sido capaz.